gracias a tantísima gente que se mantiene activa a esta hora de la mañana. Luz María Alcántara Romero, buenos días, buenos días. Carlos Elena Vargas de Faña, muy buenos días. Eddie Mercedes, Laura Moquete, gracias por sus comentarios. María Valenzuela dice que le gusta mucho el programa, gracias. También dice, con tus propias manos, República Dominicana es una cuenta. Saludos a ustedes, Josefina Ureña, presente, gracias. También William Valera, bueno, buenos días, desde Panamá, y dice que Panamá también, que no lo mencioné, perdone usted. María Jesús Echarren, en sintonía, gracias María Jesús, Lola y toda esa familia del País Vasco, saludos para ustedes. Rogelio Jiménez, bueno, se me quedan algunos, María Jesús, a toditos, Rogelio Jiménez, muy buenos días. William Valera, sí. Sara Van der Horst, buenos días. Ella está en Estados Unidos, efectivamente. Hay muchos que comentan desde Estados Unidos. Muchísimas gracias. Freddy Reyes, Josefina Ureña, que está diciendo que qué abuso todo lo que ha sucedido. Manuel Ramírez, gracias. Desde Boston también, Rubén. Denis Martínez, mamá Tingó murió en vano, dice ella. La historia se repite, eso a propósito de los campesinos de la Culebra, del Ceibo. También dice Josefina que ojalá no se repita nuevamente. Agradecemos Ivonne Guzmán, activa siempre Ivonne, colaboradora de este programa, psicóloga, gracias Ivonne. Denis Martínez está pidiendo a la gente que diga que le gusta y que ayude a la cosa como es, promoviendo este programa. Denis Martínez dice, bueno, está el problema para los peces gruesos ahora son nada más su dinero. Félix Sánchez. También, bueno, ahí están, Deiso Medina, saludos, Jesús Mercedes, Yolanda Capellán, gracias. Yolanda Capellán dice que su hijo trabaja en COIN, gracias Yolanda, y gracias a todos los que han compartido, a todos ustedes, así comenzamos la jornada esta semana. Vamos a llevarlo suave, señores, en las calles, tranquilos, que el mundo no se acaba en Navidad. Aquí seguimos pendientes de este y otros casos, mañana nos encontramos. Gracias.